las grandes revoluciones americana, por la que Estados Unidos independizó de la tierra en la Revolución Francesa. Con esta llegó a libertad, acabó con poder del rey, cambió la forma de vestir a gente, con nombre de los meses, en matasteis. Era una época de verdaderos héroes, los pintores repetían en las suas pinturas. Como sabéis, tenemos un nuevo héroe, Napoleón, que quiso conquistar Europa. Mandaba a los pintores pintar cadros mostrándose el poder. Ambición, hizo que Napoleón invadiese España, después de derrotar a su rey. El pueblo español luchó contra Napoleón y terminó siendo una tortura para él. Fue una guerra terrible en ese sentido, que tiene un cronista, Francisco de Goya. Efectivamente, preséntame. Eu son Francisco de Goya. Estou en contra de todo isto. Por iso, pintei cadros con imaxes nas cales e expreso os meus sentimentos. Neste momento, teño bastante rabia, xa que fusilaron a moita xente preto do cuartel general do exército de Roma. Son cadros que expresan a miña rabia, a realidade do que estou ocorrendo ao día de hoxe. Nesa época, as obras de arte debían ser belas e nobres. A liña era máis importante que a cor. Pero, onde ven liñas da natureza? Pola miña parte, só distingo volúmenes de luz e sombra. A cor é máis importante. A pintura debe defender a liberdade, ser testemunho do error e da injustiza. Por iso pintei os fusilamentos del 3 de maio.